Hola, soy Santos Sevilla, soy director, hago cortos. Mis cortos están centrados en Asturias. He hecho hasta ahora 4 cortos. Estoy en Bezu, Matar el Tiempo, Benciu y el último que estamos acabando ahora. Vivo muy lejos, vivo en Bruselas y para mí era la cuestión fundamental de venir a rodar mis cortos aquí en Asturias porque era una cuestión de identidad. Como vivo tan lejos, me fui de muy pequeño al extranjero, acompañado de mis padres, por supuesto, y allá pues soy extranjero, y aquí la gente cuando venía también me decía, tú ya eres belga, tú ya eres asturiano, tal. Y bueno, siendo más grande, cuando empecé mis estudios de cine, empecé a buscar mi identidad, soy belga, soy asturiano, soy tal. Y entonces, bueno, pues la primera idea de corto que tuve siendo adulto, pues fue un corto basado en una historia que me contaron, que se llama Historia de un Bezu, y pedí aquí una ayuda del profesor de Asturias que me dieron y rodé el corto así sin saber, sin conocer nada. Y luego, pues empezando con esto, pues el segundo corto que he hecho, que se llama Matar el Tiempo, como me relacioné mucho con la gente y tal, y como lo que yo conocía de Asturias y el mundo rural, y estuve conociendo bueno, pues a viejos en los pueblos que se peleaban, que solo son dos y tal, y eso, bueno, como mi primer corto hablaba del final del mundo rural de nuestros padres, el segundo pues habló del final del mundo rural de hoy, de lo que se queda, de los dos paisanos que se quedan solos en los pueblos y que se pelean en vez de ayudarse. Y todos mis cortos pues están hechos con la gente de los pueblos. Los 3 cortos que he hecho hasta ahora, e incluso el que estoy acabando ahora, pues están hechos con únicamente la gente del pueblo. Y eso para mí era muy importante. No quería actores que hablasen en castellano perfecto, yo quería que la gente hable como hablar en la calle, como hablan los pueblos. Así que hay unos que hablan con asturiano, otros un poco menos, y eso para mí era muy importante, que todos los pueblos, toda la gente del pueblo pueda estar en mis cortos. Y bueno, pues yo vivo en Bruselas. En Bruselas hay muchos asturianos que algunos son directores como yo. Bueno, hay pocos, pero los hay. Y ya, y bueno, para mí es muy importante seguir rodando cortos aquí y a ver si mi primer largo, pues lo haré también, supongo que en parte, por lo menos aquí en Asturias.